pantallas, que por un momento ocupó a negros y la gente gritaba no. México lo ha contagiado hasta el secretario de Estado del Vaticano. Todos de pie en este momento en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Pues en la mañana, Sodano estaba paseando por allá al interior de la Anunciatura, platicando con todo el mundo, feliz. Una de las celebraciones más emotivas, la beatificación de los indígenas oaxaqueños, el día de hoy. Una vez más, vemos en el séquito a su secretario personal hablando con Monseñor Marini, el jefe de ceremonia, el doctor Alberto Gasbarri, quien ayuda a Monseñor Renato Boccardo en la organización de los viajes, el médico de su santidad, Renato Buzzonetti. Vemos a su camarero personal, Ángelo Google. Y obviamente a los hombres de la seguridad vaticana, son 4 gendarmes, se llama de la vigilancia vaticana, y 2 guardias suizos que en los viajes van vestidos de civil. Cerrando la procesión, los trajes indígenas. Sí, hoy va a ser otra vez como ayer, va a haber una fuerte connotación indígena en esta ceremonia. Tengo entendido que incluso se van a utilizar varias lenguas indígenas durante esta liturgia de la palabra en la que Juan Pablo II beatificará. Pero además hoy hay una muy fuerte presencia indígena al interior de la basílica. Gran parte de los lugares se destinaron a los pueblos indígenas, que son finalmente pues quienes reciben esto. Sí, han venido muchas delegaciones de Oaxaca, sobre todo. Oaxaca, que de las 56 etnias de México, cuenta 16. Y escuchamos a la banda de San Francisco Cajonos, quien ha estado amenizando esto desde hace muchas horas y que es el pueblo de donde fueron originarios los mártires oaxaqueños Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, quienes serán beatificados. Justamente en esta ocasión la Basílica va a recibir las reliquias de los mártires Cajonos, Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista. Durante algún tiempo fueron expuestas en la Catedral de Oaxaca. Puesto que hoy se trata de una liturgia de la palabra y no de una misa, Juan Pablo II no debe de pasar a la sacristía para revestir su vestimenta litúrgica. La ceremonia puede empezar prácticamente ya y va a ser una ceremonia mucho más corta con respecto a una ceremonia de canonización que, como vimos ayer, duró 2 horas con 40 minutos y realmente fue muy, muy agotadora para el Papa. Venimos a tu casa, es el canto de entrada. Papa le da la bendición a los indígenas que están haciéndole algunos obsequios, uno de los cuales, por cierto, se llevará de regreso a la Santa Sede. Ya les detallaremos un poquito más sobre ese tema, pero en este momento está recibiendo los obsequios y bendiciendo a los indígenas que han cerrado el cortejo y se puso uno de los regalos. Y la ceremonia de beatificación será como sigue: habrá ritos iniciales, que es justamente lo que estamos escuchando, canto de la entrada y procesión, bienvenida de Norberto, el cardenal Norberto Rivera, el arzobispo primado de México, ritos de beatificación, liturgia de la palabra y rito de conclusión, que es la bendición final y despedida. Otro gran protagonista hoy, junto a su santidad, al cardenal Norberto Rivera, será Monseñor Héctor González Martínez, quien es el arzobispo de Antequera, Oaxaca, y que obviamente encabeza hoy una nutrida delegación con varios representantes indígenas de las varias etnias, procedentes todos de Oaxaca. Están poniendo estos collares de regalo a los miembros del séquito y como que no se atreven a llegar con el Santo Padre y ponérselo a él. Pero en el pasado bien sabemos que todo mundo se ha atrevido con el Papa. Lo hemos visto con sombreros, penachos, todo tipo de cascos. Yo creo que el Papa estará recordando quizás en estos momentos esas imágenes imborrables de su primera visita a Oaxaca, en el curso de su primer viaje a México en enero del 79. Cuando, no sé si se acordarán de
esa foto histórica del Papa que levanta en sus brazos a un niño oaxaqueño. Es una foto que ha dado realmente la vuelta al mundo, es uno de los grandes símbolos de este pontificado, porque es no solo el amor del Papa por los niños, pero la gran cercanía del Papa con el mundo indígena. Como decía Joaquín por la mañana, ahí es cuando descubrió a los indígenas. Esa fue la primera vez exactamente que descubrió al mundo indígena y recuerdo el asombro en la delegación vaticana cuando se escucharon algunos representantes indígenas que tuteaban al Papa. Eso obviamente jamás se había visto en la historia de un pontificado, y estos representantes indígenas hablándole de tú a su santidad, pues le hablaban con una enorme sencillez y humildad de todos sus sufrimientos, de todas sus angustias, de todas las angustias y sufrimientos de todos los indígenas de México. Ellos les decían que se sentían relegados al margen de la sierra, que se sentían extranjeros en sus propias tierras. Había, no sé si te acordarás de este portavoz indígena, que recuerdo que se llamaba Esteban Hernández, y él estaba realmente conmovido, pero estaba muy, muy decidido a hacerle saber al Papa su situación. Y con valor le dijo al Papa que los indígenas mexicanos viven peor que sus animales. Frases que al Papa le calaron muy, muy hondo, y a partir de ese momento la preocupación del Papa por el mundo indígena fue evidente. Y recordaremos todos que obviamente vino a Mérida solo para encontrarse con las comunidades indígenas. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Padius, Padius, Papa. Ahora su santidad. Panolite. Escuchar y repetir en los distintos dialectos. Nina, tingnan no. Algo ordinario. En zapoteco. En Maguepe. Maguepe. Bixá, Pilex. En agua. Mishi. Maya. Naxi, Harski, Purépecha, Yamindo, Damindahuecha, Charu, Jesús, Joaquín. Ahora escucharemos nuevamente el saludo del cardenal Norberto Rivera Carrera al Papa. Beatísimo Padre, damos la bienvenida a la Iglesia de Dios que está en Oaxaca, nuestros hermanos, presididos por el excelentísimo señor arzobispo, don Héctor González. Damos la bienvenida a todas las iglesias particulares que están en México, dignamente representadas por sus pastores y por muchos fieles, sobre todo fieles indígenas. Imposible poner en palabras el gozo y la gratitud de todos nosotros, sus hijos mexicanos, y de todos los habitantes de este continente, que nos hemos sentido bendecidos con su presencia en la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto, la canonización del hermano Pedro en Guatemala, la canonización del beato Juan Diego Cuautlatoatzin y ahora la beatificación de los mártires de Cajonos, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Prescindo pues, santidad, de palabras, y para darme a entender sin ellas, apelo en forma directa a su corazón de padre, porque nos consta, lo sentimos,
cuánto nos ama y nos ha amado, distinguiéndonos con su primer viaje apostólico y con cuatro más, revelándonos desde el primer momento su anhelo de querer equipararnos a su patria, siempre fiel, retornándonos el original de uno de los tesoros de nuestra antigua cultura, el Códice Vadiano, poniendo una casita a Santa María de Guadalupe junto al sepulcro de San Pedro y en lo más íntimo de los aposentos pontificios. Y sobre todo, queriéndonos entregar en medio del dolor hasta el último esfuerzo para que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Apelo también al corazón de nuestra Madre Santísima, porque no nos fue difícil descubrir que su corazón, Santo Padre, late al unísono con el de la Señora del Cielo desde su primera infancia de niño polaco. Y porque, como sucesor de Pedro, quiso poner en sus manos y en su corazón todo su pontificado, aquí donde ella nos reveló que quería ser siempre Madre Nuestra, de todos los que en esta tierra estábamos en uno, y de todas las demás variadas estirpes de los hombres, sus amadores, los que a ella clamamos, los que en ella confiamos. Con admiración y gratitud vemos que su santidad, al igual que San Juan Diego, ha sabido llevar el mensaje haciéndose el apóstol de México. Su santidad lo ha sido del mundo entero, pues nadie en la historia ha difundido tanto el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de María, como lo ha hecho su santidad, llevándolo personalmente a todos los rincones de la tierra y a los más diversos y variados ambientes y culturas. Mil y mil gracias, Padre Santo, por haber hecho tan patente entre nosotros el amor divino, el anhelo de santidad, la grandeza del martirio, el compromiso misionero, la dignidad y la vocación indígena. Mil y mil gracias, Beatísimo Padre, y que esta tierra nuestra, que es suya, pueda deber hacerlo, siguiendo sus pasos misioneros, que nos han traído la paz y una gran luz, que nos han traído buenas nuevas, que una vez más nos ha mostrado el amor de Padre. Gracias mil y mil gracias, Padre Santo. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos reunido en el nombre del Señor bajo la mirada maternal de la Virgen Santa María de Guadalupe para celebrar juntos la liturgia de la Palabra de Dios, fuente de luz y de vida. En ella vamos a proclamar beatos a los siervos de Dios, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, estos hermanos nuestros, indígenas, oaxaqueños, hombres humildes y sencillos, dieron su vida por defender la fe con la fuerza del Espíritu Santo, confiando en la infinita misericordia del Padre, invoquemos a Cristo muerto y resucitado, manifestando nuestro sincero deseo de conversión para que, purificados de nuestros pecados, sea agradable la ofrenda de nuestro culto espiritual y podamos servirlo siempre con lealtad y pureza de espíritu.
Junto con el canto del Señor Ten Piedad, se inculturan los ritos de purificación provenientes de la tradición indígena, que consta de dos elementos principalmente. Los elementos que tenemos nosotros vegetales, ligados a las propiedades curativas de las plantas, elementos de purificación para proporcionar la salud. Y el elemento del incienso, el buen olor, oración que sube al Eterno. Son los elementos de inculturación que estamos observando en estos instantes. Es el padre Salvador Martínez Ávila quien da esta explicación acerca de estos ritos indígenas que estamos viendo ahora en la beatificación. Sí, él es de la diócesis de México, el padre Salvador Martínez Ávila. Padre, ha habido muchas llamadas del público preguntando cuál es el significado de la palabra papa. ¿Nos lo podría explicar, por favor? Existen tres versiones más aceptadas a propósito de esto. La primera de ellas, la cual propone que la palabra papa proviene de la abreviación de Pater Patrum, el padre de los padres, entendiendo al papa como obispo de Roma, y el primero entre los obispos que tienen la función de ser padres de la comunidad. Otra también es la abreviatura de Pater et Pastor, padre y pastor. Y otra más, Pater Petri Apostoli Potestatem Accipiens, el que ha recibido la potestad del apóstol Pedro. Gracias, padre. Otra de las preguntas que ha hecho nuestro público es... ¿Cuál es la diferencia entre beatificación y canonización? Muchos la conocemos, pero ¿nos lo podría explicar, padre? Es la beatificación un primer paso dentro del proceso de reconocimiento universal de la santidad de una persona. En el caso de los mártires de Cajonos, este es el primer paso de reconocimiento oficial de su santidad. Dios, Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y por la intercesión de Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, nos purifique de nuestros pecados y nos llene de su espíritu de amor y de vida, de gozo y de paz. Amén. Beatísimo Padre, el arzobispo de Antequera, Oaxaca, suplica humildemente a su santidad se digne incluir en el número de los beatos a los venerables siervos de Dios Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, indígenas zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca, nacieron en el año de 1660 en San Francisco, Cajonos. Juan Bautista se casó con Josefa de la Cruz, con quien tuvo una hija llamada Rosa. Jacinto de los Ángeles se casó con Petrona de los Ángeles, con quien tuvo dos hijos llamados Juan y Nicolasa.
Los dos pertenecían a la Vicaría de San Francisco Cajonos, atendida por los padres dominicos Gaspar de los Reyes y Alonso de Vargas. De los dos sabemos que fueron personas íntegras en su vida personal, matrimonial y familiar, así como en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. De modo que desempeñaron los diversos cargos civiles acostumbrados en su pueblo y en su tiempo, como topil, juez de tequio, mayor de vara, regidores, síndico y alcalde, mostrando así el aprecio por las tradiciones culturales y la responsabilidad para el cumplimiento de los deberes ciudadanos. Igualmente, consta que los dos fueron personas bautizadas, evangelizadas y catequizadas, desempeñando también los diversos cargos a los que tenían acceso los fieles en ese tiempo, como acólito, sacristán menor, sacristán mayor y topilillo. Finalmente, desempeñaron el cargo civil y eclesiástico de fiscal, que los misioneros introdujeron o fomentaron entre los indígenas. Quiere el tercer concilio provincial mexicano, celebrado en 1585, que en cada pueblo se elija un anciano distinguido por sus irreprochables costumbres, quien, al lado de los párrocos, sea perpetuo censor de las costumbres públicas. Es un oficio principal inquirir los delitos y vicios que perturban la moralidad, descubriendo al cura los amancebamientos, adulterios, divorcios indebidos, perjurios, blasfemias, infidelidades, etc. En la noche del 14 de septiembre de 1700, los dos fiscales descubrieron que un buen grupo de personas del pueblo de San Francisco Cajonos y de los pueblos vecinos estaban realizando en una casa particular un culto de religiosidad ancestral. Los fiscales avisaron a los padres dominicos. Los fiscales y los padres, acompañados del capitán Antonio Rodríguez Pinelo, fueron al lugar de los hechos. Sorprendieron a los autores, dispersando la reunión, recogiendo las ofrendas del culto y regresándose al convento. Al día siguiente, el pueblo se amotinó exigiendo la entrega de las ofrendas confiscadas y de los fiscales. Refugiándose en el convento, los padres, los fiscales y la autoridad se pasaron la tarde entre exigencias y negociaciones. Finalmente, se pasaron ante las amenazas y el peligro crecientes de matar a todos e incendiar el convento, el capitán Pinelo decidió entregar a los fiscales bajo promesa de respetar sus vidas. Los padres no aceptaron la entrega, pero los fiscales depusieron sus armas, aceptando la perspectiva de morir. Se confesaron y recibieron la comunión, diciendo Juan Bautista: vamos a morir por la ley de Dios. Como yo tenga a su divina majestad, no temo nada, ni he de necesitar armas. Y al verse en manos de sus verdugos, dijo: aquí estoy. Si me han de matar mañana, mátenme ahora. Cuando eran azotados en la picota de la plaza pública, dijeron a los padres que observaban desde la ventana: padres, encomiéndenos a Dios. Y cuando los verdugos se burlaban de ellos diciéndoles: ¿te supo bien el chocolate que te dieron los padres?, ellos respondieron con el silencio. El día 16, los verdugos condujeron a los padres al poblado de San Pedro, donde de nuevo los azotaron y los encarcelaron. Cuando los verdugos invitaban a los fiscales a renunciar de la fe católica y les perdonarían, ellos contestaron:
Una vez que hemos profesado el bautismo, continuaremos siempre a seguir la verdadera religión. Luego les llevaron bajando y subiendo por laderas hasta el monte Sagacía, antiguamente llamado de las hojas, donde amarrados los despeñaron, casi los degollaron y los mataron a machetazos. Les arrancaron los corazones y los echaron a los perros que no se los comieron. Los verdugos Nicolás Aquino y Francisco López bebieron sangre de los mártires para recuperar ánimo y fortalecerse, según costumbre de beber sangre de animales de caza. Pero también, como señal de odio y coraje, según un dicho ancestral que aún se escucha, me voy a tomar tu sangre. Y lo sepultaron en el mismo monte, desde entonces llamado Monte Fiscal Santos. Algunos opinan que los fiscales no son mártires, sino delatores de sus paisanos y traidores a su cultura. Pero es claro que los fiscales estaban designados civil y religiosamente para el ejercicio de un cargo público en el pueblo y en la comunidad religiosa. Además, que la religión revelada es la perfección y el cumplimiento de todas las religiones. Más aún, desde el principio, en el proceso civil que se llevó a cabo entre 1700 y 1703, y en el proceso eclesiástico hasta el día de hoy, viene la fama de martirio y de santidad que finalmente la Iglesia reconoce con la beatificación que ahora imploramos de su santidad. Fue el arzobispo de Antequera, Oaxaca, haciendo la súplica junto con el postulador para que se realice la beatificación. Sí, el postulador Jorge es el padre Óscar Sánchez Barba. Él fue el postulador también de la causa de todo el grupo de mártires mexicanos que Juan Pablo II canonizó el día del jubileo de México en el año 2000. Y también fue el postulador en una primera fase de la causa de Juan Diego. Ahora se va a pronunciar solemnemente la fórmula de beatificación. Únicamente su santidad Juan Pablo II permanece sentado. Nos acogiendo el deseo de nuestro hermano Héctor González Martínez, arzobispo de Antequera, Oaxaca, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la congregación, las causas de los santos, con esta autoridad apostólica, declaramos que los venerables siervos de Dios, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, de ahora en adelante sean llamados beatos, y se podrá celebrar su fiesta en todos los lugares y en el modo establecido por el derecho cada año, el 18 de septiembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver una procesión en donde algunos fieles se acercarán al altar con las reliquias, además con la imagen de los nuevos beatos. Estarán vestidos con trajes típicos regionales, llevando flores, velas e incienso.
Para que tengan una idea de la inmensa importancia que para su santidad tiene el martirio y el beatificar o canonizar a mártires, hay este dato. De los 1.290 beatos hechos por Juan Pablo II, 1.022 son mártires. Yo creo que sencillamente este dato nos da, realmente nos hace ver la importancia que para el Papa tiene el martirio. Incluso en la última fiesta de San Pedro y San Pablo, el 29 de julio, allá en el Vaticano, Juan Pablo II habló del martirio de sus dos apóstoles y dijo que ellos habían dado su vida hasta el martirio. Y muchas personas interpretaron estas palabras como su deseo personal de dar su vida hasta que Dios quiera, a costa incluso de sacrificar, incluso a costa de su vida, con el trabajo y el esfuerzo. Estas son las cosas que su santidad no está acostumbrado a ver en otros lugares que no sean México. Y siempre le sorprenden, siempre le llaman la atención, siempre descubre cosas de sus viajes. Me decían los fotógrafos que viajan con nosotros, y obviamente muchos de ellos viajan con su santidad desde el primer viaje. Incluso antes de venir a México me decía, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que ya no logramos hacer buenas cosas porque todo nos parece lo mismo, todo nos parece normal. Y justamente esta mañana cuando veníamos con el autobús de la Presa Vaticana a la Basílica, me dijeron que ayer habían hecho unas fotos estupendas, porque lo que vieron aquí, sobre todo en el momento de la canonización con los cuernos, era bellísimo. Juan Pablo II. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso y con ese espíritu y con ese corazón de Oaxaca, con la Diana. Esa es la imagen oficial, la que vamos a ver es la imagen oficial de Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles Mártires, ahora beato. Y esto es Oaxaca, con su música, que también acompaña en sus procesiones, en sus calendas y en sus peregrinaciones. Cuerpo de un santo o un beato, o bien algún objeto que le pertenece y por tanto sea digno de venerarse. Por la banda de San Francisco Cajonos, que es pues el lugar donde se dieron estos acontecimientos que describió el arzobispo de Oaxaca hace un momento. Las reliquias de los mártires Cajonos, Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista, alguna vez fueron expuestos en la Catedral de Oaxaca.
Una pena que el Santo Padre no haya podido hacer el saludo en estos distintos lenguajes como se tenía previsto. Esto es algo que se va decidiendo conforme los acontecimientos se dan. Y todavía tendremos alguna otra parte de toda esta liturgia que será en lenguas indígenas. Pero la verdad es que el Santo Padre había trabajado en esto, ya había escuchado las grabaciones, ya sabía cómo pronunciar. Y, pues no se pudo. Religioso y que no podía faltar en este gran día en que han sido beatificados por su santidad los mártires de Cajonos, Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista. También como una expresión religiosa se va a presentar la danza de la pluma que usted bien conoce y que ya ha vivido en su primera visita cuando le regalaron aquel penacho que seguramente usted tiene de un recuerdo grato, amistoso con Oaxaca y con México. Recibimos a la danza de la pluma con un fuerte aplauso. Esto de la danza de la pluma, vamos a ver una versión que dura 10 minutos, porque ¿cuánto dura, Lourdes? 2 horas, la versión completa. Empiezan a bailar en este pasillo por donde entró su santidad, adornado por banderitas de papel picado de colores, preciosos.
Papa le encantó esta danza, lo hemos visto como con la mano acompañaba la música. Su Santidad despide a los danzantes con obvio gusto. Así como nosotros, Valentina, nos vamos a despedir de ti porque se te va a ir el avión. Valentina, ¿me escuchas? Sí. Bueno, sé que te vas ya. Te quiero dar las gracias a nombre de todos tus compañeros de Televisa, a nombre de tantas personas que han seguido tus transmisiones, que te han seguido a lo largo de tantos años y que muchos de nosotros hemos aprendido a conocer más del Papa gracias a ti. Que tengas buen viaje y nos vemos muy pronto, Valentina. Gracias. Gracias. Llevo el celular, ¿eh? Ah, qué bien, entonces estaremos en contacto contigo en el aeropuerto, sí, pero de todos modos no me lo quería perder. No, quiero decirles que voy a llevar mi celular, ahora voy hacia el hangar presidencial, entonces podemos seguir en contacto, por lo menos hasta que despegue el avión. Gracias, Valentina. Es el obispo de Oaxaca. Gracias. ¿Qué hace padre Salvador Martínez? En este momento le pide al Papa que estos beatos sean inscritos en el número del catálogo y sea publicado. Es decir, el Papa ya dijo, lo ordenamos, ¿verdad? Lo ordenamos, ya lo dijo. Y en este momento le agradecen, pasan a agradecer al Papa, quienes han sido los postuladores, y pues ahí se ve la comunión que se mantiene dentro de la Iglesia y el reconocimiento oficial de los nuevos beatos. Nos llenamos de gozo y alegría por la beatificación de los mártires en este día. Juan Pablo, amigo, ¿no lo prefiero? Es el himno del Gloria, que también forma parte del rito. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Al terminar, el Santo Padre hará la oración colecta y por ello ya está de pie.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que concediste la gracia de morir por Cristo a tus beatos mártires, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, ven en ayuda de nuestra debilidad para que podamos dar con nuestra vida el mismo testimonio de ti que ellos no dudaron en dar con su muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por siglos de siglos. Amén. De la palabra en lengua zapoteca. Apóstol Pedro. Vichazana. Que ve llevanere chilango yarra gorile. Tanja cachere. Cagale de jacachereca. Levera y el adan si sacare por San Jo Jesucristo. Lexena pera reven. Hateshida que la chaveche guetoya. Chevislene chere por Cristo. Nala yarrin tena carele. La verele eso da chaverrin, rengi la yaniche diose. Nayachi la chivisi sacayo, por yela vete vene, yela guban. O yela juanche yo, o vista ayo cheviche loyo. Chivisi sacayo, por yela salirajer en Cristo. Que veye de ello, ya la guerrin la yo sana yo diose. Babshin ya si achejo, dengar sororan lorat pache dios. Si dengar sororan lento, gaka jaxi gaka, chevene que saliraje en dijala y ache dios. Chevene ven, canacas lere, ajaxi shin vene vesino, remenes banca. Chevisi sacare, akanda zalona dios. Le gozo aguila navanchere lone. Alegonja también. Palabra de Dios. Esto tengo que decir, lo escucho también en español, en castellano mejor. La primera lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Entre gritos de júbilo cosechará. Por ellos el Señor y estábamos alegres.
cosas grandes por su pueblo, el Señor. Entre gritos de júbilo cosechará a aquellos que siembran con dolor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Al ir y van llorando, cargando su semilla. Al regresar cantando, vendrán con sus cabellos. En grito de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Nos ponemos de pie para entonar el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Preparan el micrófono para que su santidad Juan Pablo II pronuncie la homilía. Queridos hermanos y hermanas, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque en ellos es el reino de los cielos. En el Evangelio de las Bienaventuranzas, esta última invita a no desalentarse ante las persecuciones que la Iglesia ha afrontado desde el inicio. En el Sermón de la Montaña, Jesús promete la felicidad auténtica a quienes son pobres de espíritu, lloran o son mansos, también a los que buscan la justicia y la paz, actúan con misericordia o son limpios de corazón. Ante el sufrimiento humano que acompaña el camino en la fe, San Pedro exhorta: alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Con esta convicción, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles afrontaron el martirio manteniéndose fieles al culto del Dios vivo y verdadero, y rechazando los ídolos. Mientras sufrían el tormento, al proponerles renunciar a la fe católica y salvarse, contestaron con valentía: una vez que hemos profesado el bautismo, seguiremos siempre la religión verdadera. Hermoso ejemplo
de cómo no se debe anteponer nada, ni siquiera la propia vida, al compromiso bautismal, como hacían los primeros cristianos, que regenerados por el bautismo abandonaban toda forma de idolatría. Saludo con afecto a los señores cardenales y obispos congregados en esta basílica, en particular al arzobispo de Oaxaca, Monseñor Héctor González Martínez, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos, especialmente a los venidos desde Oaxaca, tierra natal, tierra natal de los nuevos beatos, donde su recuerdo sigue tan vivo. Vuestra tierra es una rica amalgama de culturas. Allí llegó el Evangelio en 1529 con los padres dominicos, sirviéndose las lenguas nativas y los usos y costumbres de las comunidades locales. Entre los frutos de esta semilla cristiana destacan estos dos grandes mártires. En la segunda lectura, San Pedro nos ha recordado que si alguno sufre por ser cristiano, que le dé gracias a Dios por llevar su nombre. Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, derramando su sangre por Cristo, son auténticos mártires de la fe, como el apóstol Pablo, podrían preguntarse en su interior: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Estos dos cristianos indígenas, intachables en su vida personal y familiar, sufrieron el martirio por su fidelidad a la fe católica. Contentos de ser bautizados, ellos son ejemplo para los fieles laicos llamados a santificarse en las circunstancias ordinarias de la vida. Con esta beatificación, la Iglesia pone de relieve su misión de anunciar el Evangelio a todas las gentes. Los nuevos beatos, fruto de santidad de la primera evangelización entre los indios zapotecas, animan a los indígenas de hoy a apreciar sus culturas y sus lenguas, y sobre todo
su dignidad de hijos de Dios, que los demás deben respetar en el contexto de la nación mexicana, plural en el origen de sus gentes y dispuesta a construir una familia común en la solidaridad y la justicia. Los dos beatos son un ejemplo de cómo, sin mitificar sus costumbres ancestrales, se puede llegar a Dios sin renunciar a la propia cultura, pero dejándose iluminar por la luz de Cristo, que renueve el espíritu religioso de las mejores tradiciones de los pueblos. Estábamos alegres, pues ha hecho cosas grandes por su pueblo el Señor. Con estas palabras del salmista, nuestro corazón se llena de gozo porque Dios ha bendecido a la Iglesia de Oaxaca y al pueblo mexicano con dos hijos suyos que hoy suben a la gloria de los altares. Ellos, con ejemplar cumplimiento de sus encargos públicos, son modelo para quienes en las pequeñas aldeas o en las grandes estructuras sociales tienen el deber de favorecer el bien común con esmero y desinterés personal. Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, esposos y padres de familia, de conducta intachable, como fue reconocido entonces por sus conciudadanos, recuerdan a las familias mexicanas de hoy la grandeza de su vocación, el valor de la fidelidad, el amor, de la aceptación generosa de la vida. Se alegra pues la Iglesia porque con estos nuevos beatos ha recibido muestras evidentes del amor que Dios nos tiene. Se alegra también la comunidad cristiana de Oaxaca y de México, México entero, porque el Todopoderoso ha puesto sus ojos en dos de sus hijos. Ante el dulce rostro de la Virgen de Guadalupe, que ha dado aliento constante a la fe de sus hijos mexicanos, renovemos el compromiso evangelizador que distinguió también a Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Hagamos partícipes de esta tarea a todas las comunidades cristianas para que proclamen con entusiasmo su fe y la transmitan íntegra a las nuevas generaciones.
evangelizar, estrechando los lazos de comunión fraterna, dando testimonio de la fe con una vida ejemplar en la familia, en el trabajo y en las relaciones sociales. Buscad el reino de Dios y su justicia, ya aquí en la tierra, mediante una solidaridad efectiva y fraterna con los más desfavorecidos y marginados. Ser artífices de esperanza para toda la sociedad. A nuestra Madre del Cielo expresamos el gozo que nos embarga por ver subir a los altares a dos hijos suyos, pidiéndole al mismo tiempo que bendiga, consuele y auxilie, como siempre ha hecho desde este santuario del Tepeyac, al querido pueblo mexicano y a toda América. Me recuerdo que durante mi primera visita en 1979 he podido visitar Oaxaca. Su Santidad ha dado este mensaje que pone de manifiesto la unidad que existe. Hoy he podido beatificar dos hijos suyos. Gracias a Dios. Preparan ahora para tener este momento de la oración de los fieles que sigue a la homilía, la cual será dicha en las distintas lenguas que conforman las etnias de Oaxaca y también de todo el territorio nacional. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestra súplica a Dios, Padre misericordioso. Digamos de todos con fe. Roguemos al Señor. Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar el ejemplo de los mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, no deje nunca de buscar la santidad de vida. Te rogamos. La segunda petición será dicha en la lengua náhuatl y pediremos por todo el pueblo de México para que la nueva evangelización llegue a todos. Ica noche México xolalme, ica yanquitlahtol dotiotzi, maasti mamocagua totich,
itichnochin tocnigua masegualme itlamachtilis. La tercera será dicha en la lengua zapoteca y pediremos por todos los indígenas para que sean ayudados por gobiernos y la solidaridad de todos. La cuarta petición será dicha en lengua mixteca. Pediremos por los pobres, enfermos y los que sufren. La quinta petición será dicha en maya y pediremos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Yumfil, atmatic tech, casito, sito ont, et lag iloob, ah me yahoob, yetel ash me yahoob, ah kinoob, yetel shan yun obis poob, kauk ububau tech. Helbisch Juan Bautista, Yetel Jacinto de los Ángeles, Tueca Ukik Elop Tawolale. La sexta oración será dicha en Purépecha y pediremos porque las familias sean testigos evangelizadores. Mengu ishin bangerando kash yamitimanambe engas tembuchan hama ayats perakash tioso kakumanchi koranap kashumbi kambe ayakuli parins eskas kanik minzita ningon hamo tata dios is wandakwan arista kwan wapechan kamatar kumanchi kolanapwechan. La séptima petición será dicho en lengua totonaca y pediremos por todos los países del mundo. Así concluimos esta oración de petición universal y el Papa la concluirá con la oración conclusiva. Con las palabras de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nos ha enseñado y con el Espíritu que ha derramado en nuestros corazones, invoquemos al Dios de la paz y de la concordia, que vive junto a nosotros y está cerca de nosotros. Padre nuestro, la poderosa intercesión de los beatos mártires, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, sea nuestra ayuda, su ejemplo y su intercesión nos hagan fuertes en la fe, fieles en la proclamación del Evangelio,
y en los enseñamientos de Jesucristo, el que viene contigo los siglos de los siglos. Amén. Vamos a acompañar la presentación de los dones que serán entregados a su santidad en esta celebración como gratitud por esa beatificación que ha venido a proclamar de los nuevos beatos mártires de Cajonos de Oaxaca, con nuestro canto a la manera de el canto de ofertorio de la misa oaxaqueña. Esta misa tradicional del estado de Oaxaca acompaña siempre el momento en el cual, junto con el pan y el vino, se hace presente el fruto de la tierra, del trabajo de todos los oaxaqueños. Adelante, Jorge y Lourdes, en la basílica. Entre las piezas, Joaquín, que le van a entregar a su santidad, hay una de plata especialmente diseñada para este evento. Se llama la Cruz de Yalalag, y es una pieza de 3.5 kilos, de 56 centímetros de alto y 50 de ancho. La esculpió Cristóbal Manuel Domínguez. Y él, por cierto, también es el encargado de poner una reliquia de los mártires en el pueblo de San Francisco de Cajonos. Oye, Jorge, y veo bien, estoy viendo al gobernador de Oaxaca avanzar hacia el Papa. Fíjate que creo que sí, creo que va él en la tercera fila, por lo que alcanzo a ver aquí a distancia, pero yo creo que se debe ver mejor en el monitor, ¿no? Así es, sí lo vi. Desde luego aquí está, ¿eh? Desde luego aquí está José Murat, llegó tempranísimo. Sí lo vi en la fila ahora de las ofrendas al Papa, el gobernador de Nogales, que enviudó recientemente. En la última fila, posiblemente, sí. Joaquín, del lado derecho. Recientemente, se hace un año. Adelante, Jorge. Lourdes. Perdón, Joaquín. Adelante. ¿Puedes repetir? Es que... gracias. Es que a veces con la música pues no se escucha muy bien allá en el estudio. Estamos ya cerca de la conclusión del rito, después de esto que son la presentación de dones. Vendrá ya la bendición final. Y la despedida. Un canto de despedida, por supuesto, que será el Santo Dios. Estas son las piezas que estaban a la vista, estuvieron expuestas un tiempo. Pero de ellas, vamos, los artesanos y los oaxaqueños, la Cruz de Yalalag es la que siente que ocupará un lugar especial en los afectos del Papa. Y me parece, porque a distancia quiero reconocerla, que la jovencita que está en este momento ubicada frente a Blapa es una de las hijas del gobernador. ¿Te acuerdas que sí llevaba ese vestido, no? Y ya ves. Thank you.
Tenía razón, Jorge. En ese momento ya está el gobernador Murat con su hijo y era la hija Jimena, la hija del gobernador sí. de Oaxaca. Tenía razón, Jorge. Él, no hace mucho, él estuvo en el Vaticano y tuvo una audiencia con su santidad. Hace menos de un año, de hecho. A lo mejor como parte de los preparativos de esto. Le regaló una imagen de los dos beatos por parte del gobernador de Oaxaca hacia su santidad el Papa Juan Pablo II. Algunas de las palabras del Papa Juan Pablo II respecto a los beatos dije que son un ejemplo de cómo costumbres ancestrales pueden llegar a Dios, cómo se puede llegar a Dios a través de esto, dejándose iluminar por la luz de Cristo. Padre, ¿qué es esto? ¿Y lo que? Es la cruz de Yalalac, precisamente de la que hablaba el señor Jorge Berry. Este simbolismo que encuentra un mestizaje entre los símbolos indígenas y los símbolos cristianos. Sabemos que en la cultura indígena también la cruz tenía un sentido, pero no exactamente el cristiano. Los cuatro puntos cardinales, al hacerse el mestizaje simbólico, obtenemos este tipo de cruces, como la cruz de Yalalá. Y lo que decía usted, que hay una parte de esta ceremonia que es clásica, que es solo de la iglesia de Oaxaca. Bueno, los ritos que hicieron de purificación al inicio, ¿verdad?, que están muy inculturados con lo que es las ceremonias indígenas de purificación. Solemne beatificación de los mártires de Oaxaca llega a su fin mi quinto viaje a México. Esta estima y volverme ha causado una profunda alegría espiritual de la que doy gracias a Dios y a su Santísima Madre. Gracias también a todos los que habéis preparado mi visita, cuidando todos los detalles. Gracias a los que con tanto cariño me habéis recibido en las calles de esta ciudad, a los que habéis venido desde lejos, a los que me habéis escuchado y acogeréis el mensaje que os dejo, a los que rezáis tanto por mí y mi ministerio de sucesor de San Pedro, a disponerme a dejar esta tierra bendita, quisiera repetir lo que dice una canción popular en lengua española. Me voy, pero no me voy.
Me voy, pero no me ausento. Pues aunque me voy, de corazón me quedo. Dios te bendiga. Oaxaca, Oaxaca y todo México queremos al Papa. Oaxaca, Oaxaca y todo México queremos al Papa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden irse en paz. Ceremonias más emotivas que hemos visto, en donde siempre el genio del Papa toma la palabra más allá de los discursos previstos. Este último discurso de despedida, en donde el Papa dice que se va pero no se va, donde se queda de corazón, donde comenta que el pueblo mexicano está muy unido a toda su experiencia. Es un resumen también de lo que hemos ido viviendo a lo largo de las 5 visitas que nos ha regalado. Padre Salvador Martínez, muchas gracias. Vamos allá con Jorge Berry y Lourdes Ramos. Adelante. Joaquín entra ya en la plataforma que conduce el Papa para evitarle la caminata. Sí se vio ya cansado al final, aunque en su despedida como que recobró ánimo para decir a los mexicanos que se va, pero que no se va. Sí, cuando decía es mi quinto viaje, hubo una exclamación de tristeza entre todos los que estábamos aquí en la basílica, un uy generalizado. Me voy, pero no me voy, me voy, pero me quedo. Y ahorita, cielito lindo, Joaquín, para su santidad. Y esto sí, de manera completamente espontánea, porque el cielito lindo no está siquiera acompañado por la banda. Es una de las canciones mexicanas que el Papa conoce y conoce bien. Se ha subido ya a este vehículo que lo transportará hasta la puerta de la basílica. Saluda
y el público le corresponde el saludo. Diversos obispos van a despedirse del Papa. Bueno, desde luego el protagonista principal de la ceremonia de hoy fue el arzobispo de Oaxaca, aunque también estuvo sentado ahí en un lugar preponderante el cardenal Rivera, ayudado el Papa por dos mujeres indígenas, de hecho por dos mujeres en la parte de adelante y dos hombres atrás. El Papa se despide de su morenita del Tepeyac. Eco, la morenita, como le dijo la última vez. Así es, el Papa dio la orden de que le giraran la pedana porque se quería despedir, padre. Exactamente, así como el día de ayer también, después de haber terminado la celebración de la canonización de Juan Diego, lo hizo un momento de oración frente a la morena del Tepeyac. Jorge Lourdes. Y ahora Joaquín, las golondrinas, con la banda de San Francisco, Cajonos, golondrinas que escuchamos desde muy temprano esta mañana cuando salía de la Anunciatura, y que ahora se repiten, como seguramente se repetirán en el trayecto que llevará a Juan Pablo II de aquí de la Basílica al Aeropuerto Internacional. Empieza el recorrido final por este pasillo. Todo es de pie, Joaquín. Ondeando banderitas, pañuelos de colores, sobre todo blanco y amarillos. Entre porras, por supuesto. Juan Pablo, hermano, ya eres mexicano. En el papamóvil, en el trayecto de la Anunciatura para la Basílica, lo acompañaron el obispo de Oaxaca y el cardenal Rivera. No sé si habrá algún cambio de pasajeros, pero bueno, ya lo veremos en un momento cuando salga el Papa de la Basílica. Cuando lo saludaba el cardenal Norberto Rivera, decía que prescindía de palabras y apelaba a su corazón de padre. Nadie en el mundo ha difundido, dijo Norberto Rivera, el Evangelio como él. Mil gracias. Gratificante y además emotivamente muy importante la presencia de cientos, miles diría yo, de indígenas. Pero de indígenas que vinieron a su celebración desde los más pequeños poblados de Oaxaca y de otras partes, porque no solamente hay indígenas de Oaxaca, pero sí hay muchos indígenas y eso, pues eso da gusto ver. México lindo, que Dios te bendiga, fueron sus últimas palabras. México querido, nos dijo la otra noche, y nosotros le decimos Juan Pablo querido, México siempre fiel. Pablo II abandona en estos momentos la Basílica de Guadalupe. Ya está en el atrio y aquí cae como un telón para todo el mundo, que es lo que nos describían mis compañeros en las calles, ¿no? Que ya hay nostalgia más que otra cosa. Este fue el último acto en esta visita pastoral de Juan Pablo II, la quinta visita pastoral a México de Juan Pablo II, que culminó con la beatificación de los mártires oaxaqueños. Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, beatos a partir del día de hoy.
Así es, el Papa ha pasado a una antecámara aquí que está, en este caso, a la salida. Vamos, está entrando a la derecha de la Basílica de Guadalupe, en donde descansa un poco, se repone. ¿Y luego? Y luego, bueno, pues saldrá a despedirse de todas las personas que están ahí en el atrio de la Basílica de Guadalupe, y después al aeropuerto internacional, mejor dicho, al hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Podemos decir que tenemos dos... A ver, ¿tú vas a decir a quiénes van a acompañar? ¿A quiénes van a acompañar el 18 de septiembre? Sí, tenemos dos beatos más aquí en México, Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles, y se festejarán el 18 de septiembre, junto con Santa Sofía, Santa Ricarda, Irene, Melodia, Juan Macías y José de Copertino. Todos ellos se celebran también el 18 de septiembre, y ahora Juan Bautista y Jacinto de Los Ángeles. Vamos con Lalo Salazar. Lalo Salazar, adelante. Lo que es la Basílica de Guadalupe, tenemos una temperatura de 22 grados centígrados en este momento, cuando son las 12 del día en punto tiempo del centro de México. Por supuesto, no hay probabilidad de lluvia en las próximas horas, y bueno, el atrio completamente lleno y esperando a que salga su santidad, seguramente hacer un recorrido como lo hizo el día de ayer antes de abandonar lo que es el atrio de las Américas, y de esta forma incorporarse a la calle Fray Juan de Zumárraga, que es justamente la avenida que pasa justamente frente al atrio de las Américas, y después regresará por Calzada de Guadalupe. Aquí hay 24 mil personas, 8 mil adentro y 16 mil afuera de la basílica. Lo mismo que el día de ayer, Lalo, esa cantidad de gente que tiene la oportunidad de verlo de cerca una vez más el día de hoy. Y vamos allá con Arturo Cerda y Patricia Betaza en la basílica. Gracias, Lucero. Así es, en estos momentos estamos viendo que ya el Papamóvil se encuentra en la entrada principal de la Basílica de Guadalupe para esperar al Papa Juan Pablo II y llevarlo de regreso a casa. En estos instantes la multitud corea su nombre, está ansiosa de ver por última vez al Papa Juan Pablo II, porque con este acto de beatificación de los mártires oaxaqueños termina su quinta visita a México, y por cierto también fue la quinta visita que realizó aquí a la Basílica de Guadalupe, Arturo. Y ahí vemos, Pati, teníamos en la imagen los rostros de algunos de los 16 mil asistentes que están en el atrio de la Basílica, que cuando dijo el Papa que con esto culminaba su estancia en nuestro país, por supuesto reaccionaron igual que allá adentro, con un de tristeza, de decepción. Lo inmediato fue gritar: no te vayas, no te vayas, quédate, quédate. Ese ha sido el grito. Ahí está la canción esta que hablábamos también al principio, y que habla de esto y que enmarca la nostalgia que en este momento ya se siente en esta ciudad. La gente ha estado muy quieta, siguió con mucho respeto todo este acto religioso, que por momentos también